Saludos a todos, continuamos revisando las novedades de esta versión 2015 de Maya, concretamente en este episodio estudiaremos las posibilidades que nos ofrece el plugin Badget respecto a la formación de sistemas dinámicos de cuerpos rígidos que nos van a proporcionar colisiones de alta eficacia, sobre todo comparadas con las capacidades por defecto de programa. De igual forma que hicimos con BitFrost, no vamos a profundizar demasiado ya que intentaremos realizar un conjunto de capítulos sobre este elemento un poco más adelante, pero sí vamos a ver algunos ejemplos sencillos, sobre todo para compararlos con otros que hemos hecho anteriormente y que nos han resultado muchos más complejos cuando no disponíamos de esta herramienta. Así que vamos a empezar con una fractura que ya intentamos realizar y que conseguimos, obviamente, con esas limitaciones que comentábamos a través de la herramienta Sater y los cuerpos rígidos de malla, pero si no separábamos suficientemente los elementos, cada uno de esos componentes del objeto roto, teníamos problemas y además tardaba muchísimo en calcularse la simulación. En este caso, fijaros que sencillo, vamos a pulsar en Create, New Primitives Sphere, pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos, ahí tenemos nuestra esfera, vamos a pulsar W, o en la herramienta de traslación y vamos a desplazar pulsando y arrastrando hacia arriba con el botón izquierdo del ratón. Antes de aplicar la configuración sobre la esfera, nos vamos a asegurar de que tenemos ese menú, Ballet, disponible en ese módulo de Dynamics. Si no lo tenemos disponible, hay que activar el plugin. Ya sabéis, desde Windows, Setting Preference, Plugin Manager, vamos a poder habilitar esa opción, como veis, de Ballet a través de ese Loaded y Autoload, también si tenemos problemas en alguna ocasión podemos activar ese abc budget pero sobre todo a la hora de trabajar con elementos de cache adicional pero como veis aquí tenemos ya nuestra esfera tenemos nuestro menú también disponible y lo que vamos a hacer es ir a ese módulo dynamics y en effects create shader vamos a pulsar en el cuadradito nos vamos a desplazar a Solid Shutter, ya que las otras opciones no nos proporcionan esa fractura sólida que necesitamos. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, en el contador un valor de 5. Vamos a marcar en superficie original eliminar, ya que queremos eliminar el objeto original. Aunque lo podéis dejar y luego eliminarlo posteriormente. Y ya para terminar vamos a pulsar en Create que nos va a generar esas fracturas sobre este objeto. Ahí lo tenemos, como veis, tenemos disponible cada uno de esos elementos. Lo que voy a hacer en esta ocasión es seleccionar, me voy a asegurar de que tengo seleccionado ese OGEN Mode. Ahí está. Y a continuación vamos a aplicar... Esa configuración, esa implementación de cuerpos rígidos sobre todos estos fragmentos a la vez, nos vamos a ir a ese ballet con todos los componentes seleccionados, rigid sets, y vamos a pulsar en create rigid set from selected objects, pulsamos sobre él, ahí tenemos ya nuestra aplicación. Obviamente necesitamos ajustar algunos parámetros, en primer lugar, como vais a ver, los elementos, vamos a ampliar un poco la duración en el timeline más o menos 500. Si pulsamos directamente reproducir, vamos a ver cómo parece que el objeto explota. Realmente esto es porque cada una de esas formas se están repeliendo unas a otras, ya que la rejilla de colisión que tienen aplicadas es de una forma un poco más amplia que la forma original de la geometría. En este caso, vamos a ver que tienen el box aplicado y necesitan un hull, ya que el hull se adapta mejor. A la geometría original y vamos a tener una simulación mucho más eficiente y sobre todo más realista así que vamos a empezar con esos parámetros para ajustar los parámetros del solucionador y todos esos detalles necesitamos seleccionarlo para ello nos vamos al window outliner y como veis aquí tenemos ese budget solver también tenemos todos los objetos que ha generado ese shatter y dentro de ese budget solver en el atributo editor vamos a tener opciones como ajuste para el arranque de la, sum de la simulación, también como veis, si queremos activarla o desactivarla. Si queremos activar aceleración por hardware, en mi caso voy a colocar esa GPU que me va a permitir acelerar esa simulación, aunque ya de por sí es bastante rápida, pero sobre todo en escenas complejas nos va a venir muy bien esta opción si la tenemos disponible. Como veis, tenemos también la posibilidad de añadir fuerzas directamente que estén trabajando en malla. Por ejemplo, podríamos colocar aquí un viento o cualquier otra opción que se nos ocurriera. También opciones para display del solucionador. Como os estaba comentando, aquí tenemos esa box. Cuando realizamos este ejercicio con las opciones del programa, vimos que si no separábamos suficientemente los elementos teníamos muchísimos problemas. En este caso está pasando lo mismo, pero vamos a solucionarlo de una forma muy sencilla, ya que bayet trabaja de forma distinta a como lo hacen las dinámicas de cuerpos rígidos de malla en ciertos aspectos. Como veis, también podemos ajustar el centro de la masa. En este caso no ajustarlo, sino visualizar cuál es su posición, pero también podremos modificarlo en otras opciones y fijaros aquí tenemos también otra pestaña al lado de ese solver que es ese estado inicial que nos va a permitir configurar varios parámetros de esa simulación como veis los atributos rígidos masa por defecto también fricción restitución etcétera también tenemos las condiciones iniciales aquí tenemos ese glue shapes que nos va a permitir mantener unidas o unidos esos fragmentos hasta que soporten una colisión determinada que nosotros vamos a indicar. Como veis, esta opción nos va a permitir ese ajuste. Y un poco más abajo tenemos esos atributos de colisión y concretamente en ellos vamos a poder definir esa rejilla, podríamos decir, de colisión en la que se va a basar el solucionador para realizar esa simulación en este caso como veis como os comentaba antes tenemos ese box vamos a utilizar ese hull vamos a pulsar hacia atrás y vamos a volver en este caso ahí tenemos un problemilla vamos a intentar recuperar la escena y aquí tenemos nuevamente nuestra escena cargada es importante recordar que cuando ocurre un error crítico habitualmente Maya suele almacenar la escena en una ubicación que aparece aquí en la parte inferior izquierda, os recomiendo obviamente que reviséis, por supuesto, esa dirección, porque posiblemente podéis recuperar la escena aunque no la hubierais almacenado. Y seguimos trabajando. Hemos activado ese Hull y vamos a volver a reproducir la animación para ver cómo funciona ahora nuestros componentes. Fijaros que tenemos una simulación mucho más limpia en la que cada uno de los elementos se comporta de forma más eficiente, no salen disparados en todas direcciones, ya no tenemos obviamente unas rejillas de colisión sobre otras y por eso ahora trabaja mucho mejor, pero también queremos alguna opción adicional, por ejemplo que queden unidas esos fragmentos como hemos visto a través de ese glue hasta que tengan una colisión y también vamos a utilizar la opción dentro del solver shape de plano de suelo para que colisione en, ese, en esa localización obviamente en este caso lo vamos a utilizar como veis para realizar la dinámica de forma sencilla pero podríamos incluir aquí cualquier otro tipo de geometría que colisionaran los fragmentos con ella volvemos hacia atrás pulsamos en reproducir ahí tenéis la colisión con el suelo vamos a Modificar ese Glue Shape. Activamos en primer lugar. Fijaros que parece que no ocurre nada. Esto es porque todavía no hemos definido ese desvanecimiento del pegamento, así que vamos a ampliar un poco. Vamos a probar, por ejemplo, un valor muy alto para que veáis cómo mantiene unidas esas formas. Fijaros que no se separan en ningún momento. Pero obviamente hay un umbral que nos va a permitir fracturar. Y separar esos componentes cuando se produzca esa colisión. En ese punto todavía no hemos llegado. Vamos a probar, por ejemplo, con un valor de 7. Todavía no lo tenemos. Vamos a reducirlo a 6. Y vamos a continuar bajando hasta que visualicemos una fractura cuando se produzca esa colisión. Manteníamos... En 5, vamos a ver si en 5 se produce. Todavía no la tenemos, así que vamos a bajar todavía bastante más. Ahí tenemos en 4, fijaros, el efecto que íbamos buscando. Nos han separado todas, pero sí unas cuantas. Podemos todavía refinar, por ejemplo, 3.5 y comprobar que ahí tenemos más todavía. Incluso podríamos bajar a 3. Fijaros. De qué forma más cómoda hemos obtenido esa fractura, incluso utilizando sater para definir el objeto. Como podéis observar, aquí ya no tenemos problemas de superposición de geometría. Todo trabaja bastante eficientemente. Como veis, a través de posibilidades que no nos ofrecían tampoco esos cuerpos rígidos de malla, seguimos trabajando. Vamos a ver alguna opción adicional. Por ejemplo... En este caso vamos a reducir un poco más para que veáis la rotura completa. Y comenzamos con otro ejemplo. Ahí la tenéis. Podríamos haber fragmentado todo esto en muchos más segmentos. Y para el siguiente ejemplo vamos a dar forma a una torre de cubos. Vamos a ir al Window Outliner y desde aquí voy a seleccionar todo esto y eliminar ahí está seleccionamos pulsamos suprimir y vamos a definir ese conjunto que os estaba comentando voy a pulsar en polygon cube o casi mejor nos vamos a ir a create polygon primitives voy a pulsar en el cuadradito y vamos a hacer una pulsación voy a definir la profundidad en 5 y el resto de parámetros los voy a dejar tal cual. Pulsamos una única vez con el botón izquierdo del ratón. Y vamos a volver a cerrar esto. Ajustamos, pulsamos la tecla W. Antes de nada voy a pulsar control D para duplicar. Voy a desplazar este elemento casi la misma distancia, pulsamos la tecla espacio para salir. Con el cursor encima de la vista frontal, por ejemplo, volvemos a pulsar espacio y desde aquí colocamos el elemento lo más cerca posible, más o menos así está bien. A continuación lo que vamos a hacer es rotar este componente, pulsamos la tecla E, giramos ligeramente para luego en el channel box comprobar en qué eje ha girado y colocar ese valor. De 90 y a continuación volvemos con W, desplazamos este de aquí. Si queréis, nos podemos desplazar a esa vista superior. Desde aquí lo vamos a hacer más cómodamente. Vamos a ponerlo en esta posición y este de aquí vamos a desplazarlo hasta esta. Muy bien, duplicamos. Control D, arrastramos hasta el otro. Y este de aquí realizamos el mismo procedimiento, control D, y desplazamos hasta aquí, más o menos. Ya tenemos construida nuestra base. Vamos a seleccionarla de forma completa y voy a colocarla también lo más ajustada al suelo para que luego no se produzca una deformación demasiado grande de esa torre. A continuación seleccionamos, pulsamos control D en todo el conjunto, arrastramos hacia arriba, volviendo a asegurarnos de que está lo más cerca posible de esa parte superior. Como veis, nos podemos acercar un poco más si lo necesitamos. Y a continuación, una vez ya hemos hecho esta transformación, nos vamos a ir al menú Edit Duplicate With Transform. O pulsamos la tecla mayúscula más la tecla D, podemos hacerlo varias veces, tecla mayúscula combinación de teclas, tecla mayúscula y tecla D, vamos a seleccionar esto de aquí, vamos a duplicarlo también, control D. Para duplicar, vamos a colocarlo aquí, volvemos a seleccionar, control D y así podríamos hacerlo todas las veces que quisiéramos. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Este va a ser nuestro conjunto de colisión vamos a separarlo y lo vamos a hacer colisionar con un elemento adicional, una esfera que vamos a introducir, pero antes de nada como veis seleccionamos todos los todos los objetos, nos vamos al budget, rigid set, create rigid set from selected objects, ahí lo tenemos, atributo editor, nos vamos a ese window liner y seleccionamos el solucionador y desde aquí vamos a ajustar esas opciones en este caso necesitamos el ground plane pero como veis no vamos a aplicar ese blue shapes porque aquí no nos interesa si pulsamos reproducir ahí tenéis una caída en la que caen también dos componentes de la parte superior no pasa nada era previsible vamos a volver hacia atrás y vamos a añadir esa esfera que vamos a utilizarla que vamos a utilizar como proyectil create Polygon Primitives Sphere, pulsamos, arrastramos y soltamos, vamos a colocarla más o menos en esta posición, así está bien, y a continuación, una vez la tengamos seleccionada, vamos a ir a ballet y vamos a pulsar en Create Passive Rigid Body, ahí la tenemos ajustada, pulsamos la tecla S, para acercarnos vamos a seleccionar desde el window outliner, nos vamos a asegurar de que tenemos seleccionada esa esfera y vamos a pulsar ahora ya yes, si ese, que, como veis aplicamos keyframe en esa posición y más o menos en el fotograma 100, por ejemplo, vamos a desplazarla hasta aquí, vamos a volver a pulsar. Ese, y ahí tenemos el resultado y ahí tenéis esa simulación fijaros que podíamos haber añadido aquí muchas muchos más elementos y aún así todavía tendríamos una simulación bastante eficiente bastante rápida como veis muchísimo más de lo que nos ofrecía maya en su momento cuando estuvimos estudiando todos estos parámetros vamos a reproducir para que se vea Ahí lo tenéis, además bastante, con bastante precisión. En el caso de que tuviéramos componentes con una geometría un poco más irregular, ya sabéis, necesitaríamos utilizar otro tipo de forma de rejilla de colisión, por ejemplo, elipses. Si fueran de una forma un poco más esférica, también podríamos utilizar ese hull. Lo único del hull aumenta un poco el tiempo de proceso, pero como veis es bastante rápido. Ahí está. Muy muy interesante. Veremos muchas más posibilidades de este ballet y como incluso generar esqueletos para hacer simulaciones de cuerpos rígidos de caracteres de personajes, pero por ahora lo dejamos aquí, ya hemos visto cómo funciona así por encima. Ya tenemos, obviamente, los parámetros necesarios para construir simulaciones bastante interesantes. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.